Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas Buenas noches, ¿sí se escucha? noches. Ok, excelente. Bueno, vamos iniciando la sesión, ¿verdad? Permítanme, por acá estoy aceptando a los compañeros para que se vayan uniendo. Ok, bueno, para todos igual tenga muy buenas noches, espero que estén bien. Yo sé que estamos, algunos compañeros están llegando al trabajo, otros compañeros todavía en el trabajo, otros compañeros descansando, pero sin embargo, tenemos un compromiso, ¿sí? Con excelencia, con nuestra superación personal, con nuestra superación profesional para aprender, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar pasando lista, voy a ir mencionando sus nombres, por favor. Les pido que puedan mencionar, ¿verdad? Que están aquí presentes para nosotros poder pasar la lista, ¿verdad? Que es un requisito importante para que podamos todos aprobar, ¿verdad? Al curso, ¿sí? Bueno, comienzo con el compañero Alex Ademir Rodríguez Martínez. ¿Se encuentra por acá? Okay. Bueno, Andrea Sofía Castro Ibarra. Me dicen si pueden activar el micrófono, permítanme. Solo que voy a activar por aquí algo, permítanme. Vale. Ya les di ahí los privilegios para que puedan activar su micrófono. Me avisan si lo pueden activar, ¿sí? Sí, ¿verdad? Sí. Vale. Andrea Sofía Castro Ibarra, ¿se encuentra por ahí? No ha entrado todavía. Ok. Ángela Victoria Monterrosa Morán. Acá estoy. Ok, ya tenemos listo aquí, que está presente. Brandon Hardy Quesada Rivera. No está presente. Ok. Ok, dice que el micrófono está fallado, no se preocupe, ya lo tomamos listo acá. Claudia Ivania Salazar Argueta. Aquí. Ok, Daisy Marisela Domínguez Orantes. Hola, aquí estoy. Ok, ya tomamos lista. Edwin Daniel Aldana Ramírez. Se encuentra por acá, Edwin. Ok. Elba Raquel Munguía de Ramírez. Aquí estoy, buenas noches. Buenas noches, un gusto. Franklin José Ortiz Benítez. Presente. Ok. Gabriela Elizabeth Martínez Bojorques. Ok. Geisel Alexandra Meléndez Cardona. Geisel Alexandra Meléndez Cardona, no. Okay. Hugo Armando Rosales Peraza. Hugo Armando Rosales Peraza, no. Está por acá todavía. Idalia Margarita López Argueta. Jaime Salvador Hueso Elías. Hola, buenas noches a Ok. todos. Aquí estamos presentes. Ok, excelente. Gracias, compañero, por notificar. José Alexis Rodríguez. José Alexis Rodríguez Hernández. Ok. Kenia Emperatriz Méndez Hernández. Presente. Ok, gracias. Kimberly Isabel Lemus Ocampo. Presente. Okay. María Rocibel Hernández Benítez. Hola, buenas noches, presente. Ok. Melissa Abigail Hernández Sosa. Presente. Ok. Sara Patricia Barrios Carballo. Buenas noches, presente. Ok. Tania Concepción Sánchez de Cruz.
Yarixa Marbella Torres Urbina. Presente. Ok. Permítame, estoy configurando por acá. Ok, bueno, vamos iniciando la clase, pues igual vamos a hacer una pequeña síntesis o argumentación de lo que estábamos viendo el día Buenas de noches. ayer. Buenas noches, ¿qué tal? A mí no me mencionó. ¿Su nombre? Disculpe. Gloria Isabel Peña. Gloria Isabel Peña. Sí, lo mencioné, pero quizás no había activado el micrófono, pero ya le tomé nota por acá, ¿sí? Sí, gracias. Ok. Ok. Igual, los demás compañeros, no se preocupen, yo ahorita ya acá tomé nota de los demás compañeros, ¿verdad? Los mencioné, pero igual aquí tenía el comprobante, ¿verdad? En pantalla, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una pequeña síntesis con respecto a la sesión de ayer, ¿sí? Lo importante, recuerden, es que tenemos que ir manejando un poco los tecnicismos, los fundamentos, los conceptos, pero también tenemos que llevar de la mano la parte de la práctica, ¿sí? El día de ahora, pues vamos a ver si conectamos ahí, ¿verdad? Nuestro Instagram para hacer una pequeña simulación de cómo se tiene que hacer o cómo se maneja ya en la parte de la praxis con el menú de navegación, ¿sí? Bueno, compañera Daisy, Marisela Domínguez, ¿qué estuvimos hablando el día de ayer, verdad? Para hacer un pequeño recordatorio y hacer un enrolamiento con el tema de ahora, ¿sí? Adelante. Buenas noches. Estuvimos hablando de cómo hacer la historia. Tenemos que tener las estrategias claras y precisas y el tiempo también, que no tiene que pasar mucho tiempo. También las características, las claves que tenemos que cubrir en cuanto a lo que queremos lograr y lo que queremos dar a conocer a nuestros clientes. Quiero ver qué más. Solamente. A aprender también a hacerlos, a arriesgarnos, a hacer cosas diferentes. En Okay. cuanto a la edición de los videos, solamente. Okay, no se Ya no preocupe. me Bueno, como afirmaba la compañera, ¿verdad? Nosotros el día de ayer estuvimos haciendo algunos conceptos estuvimos abordando, estuvimos viendo un poco de la estrategia, de la parte, yo les hablaba de la estrategia de marketing, por ejemplo, de Philip Kotler, o del conocimiento que se aplica, ¿verdad? Sin precedente, que es la humanización de la marca, ¿sí? Entonces, las redes sociales son comunidades, ¿sí? Son comunidades que se van creando, van evolucionando. Y de repente, por ejemplo, el mercado pues va cambiando, va evolucionando. Por ejemplo, ahora una marca, por ejemplo, o un cliente que quiera comprar o adquirir una marca, vamos viendo que el cliente ahora investiga, ¿sí? Por su cuenta, ¿sí? Por ejemplo, compara dos marcas, tres marcas que hacen lo mismo y el precio a veces es más módico de mercado o el precio o la oferta de valor que tenga más calidad es la que se va a comprar o se va a adquirir, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que saber que existe, ¿verdad? El mercado digital, ¿sí? El mercado digital me refiero a toda la parte estratégica, a la parte de comercio digital, que muchas personas me dicen a veces, mire, profe, ¿y cuál es la diferencia entre el mercado digital y el mercado físico? Yo le digo que el mercado digital es un comercio donde interactuamos, ¿sí? Hay oferta, hay demanda, o sea, las personas, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes hacen oferta, ¿verdad? Ofrecen sus servicios, entonces eso se mide por la ley de oferta y demanda. Hay algunos principios básicos de economía que se pueden adquirir, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Solo que por un momento me está cargando aquí algo, permítame. Pero me avisan, ¿sí? Me avisan si se visualiza mi pantalla. Sí se ve. Ok. Bueno. Permítame por acá. Ok.
Como les mencionaba, ¿verdad? Vamos a ir a la parte por acá del manual, ¿verdad? Esta es la sesión de ayer. Hablamos también de la inteligencia emocional, de la parte de las emociones, ¿sí? Entonces, acá es el tema, ¿verdad? Del día de ahora, ¿verdad? Estamos en el curso de marketing, perdón, en el curso de Instagram y generación de contenidos. Y bueno, ¿sí? Creación de contenido en Instagram. Entonces, recuerden que crear contenido y toda la parte digital llevamos a la par, el marketing, ¿sí? Entonces, crear contenido es hacer marketing, ¿sí? Es comunicarnos, tener argumentación, tener buena comunicación para dar a conocer lo que hacemos y de una forma u otra contribuir a mejorar ya sea un producto, un servicio. Y recuerden algo que les decía en la primera sesión, cómo resolvemos problemas, necesidades, ¿sí? ¿Cómo resolvemos los deseos del mercado? Por ejemplo, un deseo del mercado, por ejemplo, para el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Entonces, los chocolates, ¿sí? Entonces, no son indispensables, no son un problema, no, no son una necesidad, pero es un deseo que las personas o una buena intención, un sentimiento que se comparten, ¿sí? Y es parte de las redes sociales y del marketing, pero nosotros tenemos que ser súper estratégicos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, ¿verdad? De la parte digital, el contenido, ¿verdad? Así como decía, entonces, el contenido lleva una estructura, ¿sí? Lleva un proceso de planificación, ¿sí? Entonces, ese proceso de planificación se tiene que hacer, ¿sí? Entonces, en las agencias de publicidad, los publicistas, los que hemos trabajado en marketing en algún momento, ¿verdad? Y lo digo con mucha humildad, tenemos que hacer planificación, aunque no nos guste, ¿sí? Porque planificamos para equivocarnos menos, para equivocarnos con el menor costo posible, para mejorar, para estandarizar procesos, para hacer dinero. Entonces, ese es un principio, ¿sí? Hay personas que dicen, no, ¿y para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a hacer este otro proceso? Yo les digo, porque tenemos que planificar. Las grandes empresas, las grandes marcas, pequeñas, medianas, planifican. ¿Por qué se planifica? Para tener claro o tener un margen mínimo de error, ¿sí? Visualiza mi pantalla. ¿Sí ve? Sí. Ok. Entonces, acá tengo mi la pizarra, ¿sí? Entonces, permítanme, está un poco lento por acá, esto se está aquí en la sesión. Bueno, voy a dibujar por acá, entonces vamos a hacer la simulación que esto es un póster, ¿sí? Entonces, si yo quiero ser auténtico, si yo quiero hacer humanización de marca, así como dice en el manual, si yo quiero entender a mi audiencia, comprender sus problemas, sus necesidades, ¿sí? Si yo quiero contar una historia, quiero estar detrás de escena. Entonces, recuerden que las historias o las stories de Instagram, nosotros podemos crear de dos formas, ¿sí? Podemos crear imágenes y podemos crear videos, ¿sí? Pero ahorita yo voy a enseñarles o les voy a dar algunas recomendaciones cómo podemos hacer la parte visual, ¿sí? La audiovisual es parecida, pero lleva otras cosas más complementarias, ¿sí? Entonces, para crear contenido, imagínense que o sea, todo ese pequeño rectángulo es nuestro espacio, ¿sí? De juego o nuestro espacio de transmitir comunicación, ¿sí? Emisor, receptor, canal, si se recuerdan, desde la parte cuando lo estudiaron, vean, en escuela, en bachillerato, eso lo estudiamos todos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la comunicación puede ser visual, ¿sí? Y, por ejemplo, si yo quisiera hacer un póster, entonces yo le llamo esto una arquitectura de información, ¿sí? Es un concepto, ¿verdad? Que ustedes pueden comprender, pero también pueden entenderlo de diferentes formas, ¿sí? Yo desde el desarrollo móvil de aplicaciones y software, yo le digo la arquitectura de la información, ¿sí?
Entonces, la arquitectura de la información, ¿qué quiere decir? Imagínense que cada bloquecito de esto, ¿verdad? Cada elemento representa una parte importante, ¿sí? En un póster, ¿ok? Entonces, si ustedes miran, voy a empezar a hacer cajitas, ¿verdad? ¿Sí? Y esto le llamamos como un poco la jerarquía visual, ¿verdad? ¿Sí? Pero, por ejemplo, entonces, yo un póster, yo tengo que hacer un orden, ¿sí? Tengo que saber en mi mente, en mi proceso mental, en mi proceso creativo, que tengo que hacer categorías, ¿sí? Entonces, o ordenarlo, ¿ok? Entonces, la marca, por lo general, la marca o lo que yo quiero que resalte, por ejemplo, si yo quiero que resalte, voy a hacer un pequeño dibujo, ¿sí? Si yo quiero que resalte, por ejemplo, unas personas aquí, ¿verdad? Lo voy a hacer, ¿verdad? No crean que soy Picasso, ¿verdad? Les voy a hacer con el dibujito, ¿sí? Entonces, en la arquitectura de la información, ¿sí? Acá, esta es la imagen, ¿sí? La imagen puede ser una persona que esté comiendo, una persona que esté con unos libros. Entonces, yo tengo que definir, yo le llamo como un mapa de prioridades. ¿Qué quiero qué quiero que las personas miren, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué quiero que las personas capten la atención, ¿sí? Primero, ¿ok? Entonces, yo tengo que saber qué elementos van a ordenarse paulatinamente, ¿sí? Entonces, acá está una persona, ¿sí? Entonces, acá vamos a poner, por ejemplo, acá vamos a poner la marca, le vamos a poner ABC, o le vamos a poner, sí, ABC le vamos a poner, permítanme. Acá le vamos a poner a ABC, ¿sí? ABC puede ser una marca de comida, una marca o nuestro emprendimiento, ABC Inc., ¿sí? Entonces, lo que yo quiero hasta cierto punto es que la marca capte la atención primero, o sea, la primera prioridad. En un orden de ideas. Y ya les voy a explicar o les voy a dar otros conceptos más o otros ejemplos más complementarios, ¿ok? Entonces, y luego yo quiero que acá, por ejemplo, la persona diga que está comiendo, por ejemplo, permítanme, ¿sí? Voy a dibujar por acá, ¿sí? Y aquí puede ir otro pequeño elemento visual, ¿sí? Promoción, ¿verdad? 2x1, por ejemplo, ¿sí? Y aquí las letras, ¿sí? Entonces, a esto yo le llamo la arquitectura de datos o la arquitectura de la información, ¿sí? ¿Cómo ordenamos los datos, sí? Y aquí puedo poner, por ejemplo, permítanme, aquí voy a poner, ¿sí? Los contactos, ¿sí? El contacto, ¿verdad? El número de WhatsApp, las redes sociales, aquí puedo poner Facebook. Facebook, ¿sí? Entonces, aquí pues igual, esta es una pizarra, ¿verdad? Permítame. Facebook, ¿sí? Entonces, si yo quiero, entonces yo tengo que planificar, recuerde, yo por ejemplo, estas planificaciones las hacía con la agencia de publicidad, las hago siempre con los equipos de diseño, user experience, los diseñadores de experiencias de usuario y también todas las personas de tecnología, ¿sí? Entonces, ustedes miran esto sencillo, ¿sí? Pero ustedes tienen que ordenar por bloquecitos de información qué quiere que se mire primero. Quiere primero que se mire su marca, después quiere que se mire la persona. Entonces, lo más importante, recuerde, en esta técnica, no les digo que es la única, es que entre más, o sea, entre más grande sea la semiótica, por ejemplo, ese es un tecnicismo. Permítanme. Está cargando esto. Ok, aquí. Permítanme. Está un poco lento esto del internet.
semiótica, ¿sí? Entonces, yo le llamo la semiótica a las figuras, ¿sí? Entonces, las figuras, como les digo, ¿verdad? Tienen que, aquí dice, los signos, ¿verdad? Estudiar la parte de los signos, ¿sí? Entonces, ese orden visual, como digo, yo primero quiero que se mire mi marca, después quiero que se mire la persona, entonces yo tengo que darle una estrategia a ese póster, ¿sí? Una arquitectura visual, ¿sí? Entonces, recuerden que en Instagram usted puede ocupar diseños que vengan prediseñados o vengan ya maquetados de un programa como Illustrator, como Photoshop, como otro programa de edición, como Canva, ¿sí? Entonces, siempre que hagan publicidad o hagamos publicidad, hagan una pequeña planificación visual, ¿sí? La planificación visual nos va a ayudar a mejorar, nos va a ayudar a crear una mejor estrategia publicitaria. Y ahora les voy a colocar un póster, ¿verdad? Póster de hamburguesa, no, de comida. Para que miren que, o sea, lo que dice el profesor, ¿verdad? No es que el profe esté inventando aquí, vea la rueda, no. Hay casuística, hay ejemplos, ¿ok? Entonces, si ustedes visualizan acá, ellos aplican esa misma técnica, ¿sí? Solo que con diferente semiótica o diferentes figuras, ¿sí? Recuerden que la publicidad, yo le llamo al arte de combinar las figuras con los colores y combinar una armonía creativa, ¿sí? Entonces, como la música, me recuerdo que mi profesor de música me decía, la música es el arte de combinar los sonidos con el tiempo. La publicidad, el marketing es el arte de combinar los colores, la semiótica con la creatividad y la armonía visual, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es buscar una armonía visual, ¿sí? Si ustedes visualizan, por ejemplo, vamos a ver este póster. Como les digo, yo, pues, o sea, les voy a poner ejemplos, ¿verdad? Esta es la teoría, esta es la planificación, ¿sí? Recuerden que eso se le llama arquitectura de información en un póster, ¿ok? Y ahí usted elige qué elementos quiere que sobresalgan. El elemento más grande, por lo general, siempre va a ser el elemento más, el que va a llamar la atención primero. La vista, incluso hay una técnica que se llama escaneo visual. Escaneamos en Z, dice, así, ¿verdad? ¿Sí? Como el zorro, ¿sí? En Z, ¿sí? Entonces, hay otra técnica que escaneamos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Entonces, eso hace que nuestra mente rápido ubique los elementos, ¿sí? Y entre el diseño sea más limpio, me refiero que entre menos elementos lleve y sea más condensado, va a ser más comprensible para la mente y para el entendimiento, ¿sí? Entonces, si usted visualiza, por favor, permítame. Okay. Visualizan la pantalla, ¿sí? Sí. Okay. Visualiza mi pantalla. Sí, se visualiza. Okay. Sí, es que aquí está un poquito lento, no sé si es el internet, entonces siento que se había ido la señal ya, ¿sí? Ok, entonces, como les mencionaba, en la parte visual, ¿verdad? Voy a cerrar este editor, ¿verdad? Para que veamos para ahorrar recursos, ¿verdad? En el computador, ¿sí? Entonces, si usted visualiza estos pósteres, vea, fat food es una palabra, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este es como lo más importante en este póster es que la comida, ¿sí? La comida es elementos de la semiótica o la figura más grande, ¿sí? Entonces, la gente que hizo este póster quiere que la comida se mire como un primer plano, ¿sí? Como una prioridad súper, súper importante para que la gente capte la atención, ¿ok? Entonces, luego nosotros vemos aquí dice, always fresh, siempre fresco, algo así. Entonces, acá, entonces la segunda atención, ¿verdad? O nuestra mente se ubica en fat food, ¿sí? Vamos a ver, vamos a analizar, por ejemplo, acá, la gente lo que quiere, por ejemplo, es que visualice la hamburguesa, ¿sí? La hamburguesa es lo más importante en esa arquitectura de información que la gente visualice, ¿sí? ¿Qué es lo más?
lo más importante, ¿sí? Y luego acaba las redes sociales y en pequeño lo demás, ¿sí? Vamos a ver vamos a ver alguna promoción de algún restaurante salvadoreño. Vamos a poner típicos Margot, ¿sí? Les quiero colocar este ejemplo, ¿sí? Es una marca salvadoreña que a mí me gusta como el concepto que lleva, ¿sí? Vamos a ver promociones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Por acá, ¿sí? Entonces, en esta, vamos a ver esta publicidad, ¿sí? Si usted mira, no se complican la vida de ellos, ¿bien? El diseño bien limpio, sistémico, o sea, ocupan los colores. Yo les decía, el marketing en la parte digital es el arte de combinar los colores, la semiótica, la armonía y el equilibrio visual en el tiempo, ¿sí? Miren, acá dentro del café han puesto lo que es el logo y el logo está en blanco, ¿sí? Entonces, aquí lo que ellos quieren dar a entender, o sea, su propósito es que la gente entienda que el 2x1 es lo más importante, ¿sí? El diseñador, publicista, la persona que se tiró este diseño, así como decimos a buen salvadoreño, quiso recalcar primero, recalcar que esto es lo importante, el 2x1. Luego, quiso recalcar que la pupusa es el elemento visual más grande, ¿sí? O la semiótica del elemento, ¿sí? Entonces, vamos a ver otro por acá. Vamos a ver por acá. ¿Sí? Vamos a ver este, dice 60 aniversario, creo que dice, ¿sí? Si usted dice, Lisa, ¿verdad? Ellos lo que venden es el concepto, ¿sí? De la pupusa, ¿bien? Entonces, visualicen todo ese montón de pupusas, ¿verdad? Están en un orden cronológico, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Entonces, las pupusas son el elemento visual más importante. Luego va el combo, pupusero, eso va como en tercer plano. Y el CTA o el call to action, recuerden que yo les decía en una clase, el call to action es que las personas tomen acción, que las personas compren, que llamen, que digan cuánto, dónde pago, o sea, en efectivo o tarjeta. Entonces yo tengo que planificar eso, ¿sí? En la parte visual tengo que hacer ver eso, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo rapidito, ¿verdad? Vamos a ver por acá. A ver. Póster. Sí, dice Hugo Armando por acá, dice que no había podido entrar a la reunión. Sí, no se preocupe, compañero, ya le tomé lista por acá, pero igual. Sí, a veces la conexión a veces puede ser un poco interferida ahí, ¿verdad? Si están, hay varios dispositivos en la casa, ¿sí? Vaya, por acá. Vamos a ver este pequeño ejemplo, ¿sí? Entonces, si usted visualiza, miren, esto dice nueva tradición de pupusas, ¿sí? Dice masa de ayote, dicen, ¿sí? Entonces, esto se vuelve como, sale lo común, ¿sí? En rosado, ¿verdad? ¿Sí? La publicidad, entonces, esto da como entender, wow, o sea, ¿qué es eso? O sea, la curiosidad ahora. Recuerden que la nueva moneda de cambio, les digo, no es el Bitcoin, no son las cripto. La nueva moneda digital es la atención, ¿sí? Las personas, empresas, negocios, proyectos, colaboradores que captan la atención en redes sociales tienen más posibilidades de vender que alguien que ande, por ejemplo, gritando, por ejemplo, que vende un producto, ¿sí? Entonces, yo puedo captar la atención con un video, a veces, pues, sin necesidad de hablar, puedo captar la atención, ¿verdad? Yo he visto unos emprendedores, ¿verdad? Que ocupan unas técnicas bien de psicología, ¿verdad? Interesante, ¿sí? Que empiezan, ¿verdad? Solo le hacen así y empiezan a hacer cosas, o sea, y llaman la atención, ¿sí? Recuerde que la publicidad tiene que llamar la atención en los primeros 3 segundos, ¿sí? Usted, para llamar la atención en los primeros 3 segundos, se hace una idea de lo que viene más adelante, ¿sí? Y captar la atención, ¿por qué creen que TikTok y Instagram tiene un gran alcance? ¿Sí? Porque está diseñada para que captar nuestra atención rápido, ¿sí? Y lo de microlearning, como les digo, ese es un modelo incluso educativo en otros países, o un modelo que lo están aplicando
Y es una tendencia, sí. Yo lo descubrí con una herramienta de marketing que estaba de moda en la India, ¿sí? El microlearning, entonces. Y también en países orientales, occidentales, ¿verdad? Está de moda, ¿sí? ¿Cómo explicas algo tan complejo en 3 pasos, en 4 pasos? Incluso hay algo que se llama las técnicas de Feynman. Feynman, así como lo escuchan, y los habla de eso, dijo, reducir la información, condensar, ¿sí? Entonces, permítame, voy a dejar de compartir un momento. Quiero ver si me carga el celular, espero que sí, ¿verdad? Me permiten por acá, solo quiero cerrar aquí una ventana para cargar. ¿Sí? Bueno, como les decía, ¿verdad? La publicidad, el marketing, los negocios, a fecha de ahora, nosotros tenemos que ver qué es lo que se está vendiendo en el mercado, ¿sí? Tenemos que ver cómo hacemos dinero de una manera sencilla, incluso imagínense que una persona, ahorita hay una tendencia, ¿sí? En lo que me está cargando por acá nuevamente los archivos. Ahorita hay una tendencia que vendemos, es como en tiempo real, ¿sí? Entonces, en tiempo real me refiero que si nosotros logramos captar la atención, ¿verdad? Imagínense en un live, en una parte de Instagram, en los primeros 10 segundos. Entonces, ese es un nuevo modelo de publicidad bastante bastante óptimo, ¿sí? Hacer las cosas de una manera sistémica, de una manera planificada, pero lo más importante, más allá de vender, es agregar valor, ¿sí? Agregar algo que mejore la calidad, mejore o solucione un problema, solucione una necesidad, pero si nosotros siempre estamos analizando, ¿sí? ¿Qué es lo que requiere el mercado? ¿Sí? Por ejemplo, levánteme la mano quienes tienen TikTok o tienen, perdón, Instagram de acá, que ya venden o que estén promocionando algún producto, levante la mano. Andrea, cuénteme, Andrea. Ok, ya le cedo la palabra a Gloria también. Entonces, cuénteme, ¿cómo ha sido esa experiencia para vender? ¿Sí? Adelante, le escuchamos. Andrea, va a activar su micrófono, por favor. Ah, permítame. Sí, ahorita activo el micrófono, permítame. Vaya, ahora intente, compañera, que aquí tiene una opción que bloquea todo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Andrea, nos ha escuchado. Sí, ya le activé el micrófono, compañera. Ok, no se preocupe, quiero ver. Sí, permítame, voy a reactivarlo nuevamente. Sí, creo que es la aplicación, fíjense, que no permite ver por acá, pero vamos a cambiar la estrategia, ¿verdad? Vaya, ¿quién más levantó la mano? Aparte de Andrea. ¿Puedo activar su micrófono? ¿Sí? Ok. ¿Quién más levantó la mano, por favor? Si puede activar su micrófono, intente, por favor. Ok, bueno, entonces, como les mencionaba, lo importante de esto es que nosotros tenemos que ver, analizar el mercado, ¿sí? Por ejemplo, si yo pregunto, Daisy, dígame qué es lo que está ahorita la gente o qué es lo que ha percibido usted desde su experiencia, qué está comprando ahorita las personas en las redes sociales,
que se haya dado cuenta por alguna amiga, en el trabajo o a usted, ¿verdad? Navegando en las redes sociales, ¿sí? Hola, la tendencia ahorita es comprar ropa en Shein. Ropa en Shein. Ah, no, ¿Por qué cree que a las personas les gusta esa ropa? ¿O qué es lo que llama la atención de ese nuevo modelo? Yo he visto ese modelo, ¿sí? Lo he visto en Metro Galería, que hace una grande cola. Hasta el metro hay una tienda ahí cerca del estacionamiento, ¿sí? quizás es la forma como promocionan los productos, los descuentos que hacen. Si usted Ok. entra a la aplicación, creo yo que como que le hacen más descuentos. El precio también es bastante accesible. Sí. Ok. La tendencia de las modas también la ponen. Es como un plus porque hay bastantes tendencias que. Y también se refiere a varios mercados. Ah, no solo uno. Cuántos adultos, no solo ropa, sino que accesorios, todo eso. Creo yo que es algo que también atrae a muchas. Bueno, en cuanto a las mujeres, que nos gusta comprar mucho. Sí, un montón de zapatos, ¿no? Ok. Excelente. Bueno, entonces, compañera Claudia Ivania, ¿se encuentra por ahí? ¿Puede activar su micrófono? Sí. Vaya, coménteme. ¿Qué tendencia ha visto usted en las redes sociales, verdad? Es que me está cargando todavía el archivo, ya voy a proyectar, pero vamos a aprovechar el tiempo, ¿sí? ¿Qué tendencia ha visto? También bastante maquillaje o cosas de skincare, que es pa rutinas para el cuidado de la piel. Eso se vende bastante en línea, mayormente porque las marcas que venden son coreanas y no se encuentran en tienda física. Ajá. Son coreanas, ¿verdad? Ok, excelente. Gracias por su aportación. La otra compañera que levantó la mano, adelante, le escuchamos. También quería mencionar que la ropa de Shein ha tenido bastante éxito porque se han hecho valer del término de fast fashion, que es como moda rápida. Y esto se basa en la idea de que como la moda es algo por temporada, Ajá. es mucho más fácil comprar ropa que en el momento es barata y que de todas formas vamos a cambiar porque habría yo de comprar algo excesivamente caro cuando sé de Sí. que la moda es volátil y va a cambiar y en la siguiente temporada voy a tener que comprar otra cosa. Entonces, al valerse este término, ellos pueden como promover que las personas durante cada temporada estén al tanto de las tendencias a un buen precio. Okay, y otro elemento que cree que está cambiando eso, ¿creen que no sería la parte de la música? Yo creo que también por eso tiene un factor bien importante, la música. No, no saben de eso la música a ustedes. No les gusta la música o las películas, vean, que van relacionadas a ese concepto. No. ¿Sí? Hola, Andrea. Ok. Sí, entonces, bueno, ¿por qué hablamos de la música, verdad? Vamos a ver si nos proyecta aquí nuevamente. Me dicen si visualizan mi pantalla, ¿sí? Entonces, recuerden que, como yo les decía, para que exista el mercado, ¿verdad? Para que exista, ¿verdad? Compradores, para que existan clientes, para que exista toda esa interacción, ¿verdad? Hay elementos, ¿sí? Que validan el mercado, ¿sí? Entonces, para que exista un producto, para que exista, por ejemplo, una audiencia, alguien tuvo que crear, ya sea de una manera consciente, inconsciente, esa audiencia, ¿sí? Entonces, si nosotros, ¿verdad? Estamos por acá, ¿verdad? Estamos creando contenido auténtico para redes sociales, contenido para nuestro emprendimiento, para nuestro negocio. Una parte importante es la conexión emocional, ¿sí? Entonces, ¿por qué las emociones? Hablo, así como decía los psicólogos como Freud, como Jung, como Goleman, decía que, pues, nosotros aprendemos, ¿sí? Y nos comunicamos a través de las emociones, ¿sí? Muchas personas, yo he visto esa tendencia, ¿verdad? No me lo han contado porque yo igual doy clases, ¿verdad? En diferentes lugares, con emprendedores, con microempresarios, con estudiantes, y veo algo bastante peculiar, ¿sí? Veo que les gusta un concepto como tipo coreano, ¿sí? Vamos a ver por acá rapidito.
Y esto, pues, K-pop, algo así creo que se llama. Perfecto, ¿sí? Que es como un tipo género musical, ¿sí? Entonces, las personas les gusta como ese estilo, ¿sí? Y de ahí viene también toda la moda, toda la, o sea, lo de Chain, vamos a ver. Vamos a ver si hay una relación, vea, ¿sí? Y si usted visualiza, ¿verdad? Es algo, pues, que está relacionado, ¿sí? No es algo que está desconectado, ¿sí? Y recuerden eso, que es marketing, ¿sí? Es la parte de marketing, si estamos hablando aquí en el manual, ¿verdad? ¿Cómo humanizar la marca? Entonces, la humanización de la marca es que yo quiero transmitir un concepto, ¿sí? Yo quiero ser lo más genuino posible, lo más auténtico. Entonces, Chain, o con esta marca, ¿verdad? O sea, así como que han validado la tendencia. Entonces, vamos a ver ropa. Entonces, esto se vuelve como más interesante, ¿sí? Se vuelve como, wow, entonces se vuelve así, ¿verdad? Como algo que sale de lo común, ¿sí? Entonces, si esto me dicen a mí como publicista, ¿qué opino? Yo les digo, investigando yo me puedo dar cuenta que esto está de moda en los países, ¿verdad? En otros países también, en Perú, en Colombia y en otros países, ¿sí? También está de moda, ¿verdad? Lo de K-pop, algo así creo que se pronuncia. Y la segmentación considero que va dirigido para un público bien focalizado, ¿sí? Para un público que en su general pueden ser jóvenes o no tan jóvenes, las generaciones, ¿verdad? Vamos a ver tipos de generaciones, ¿verdad? Vamos a ver generación Z. ¿Sí? Entonces, hay algo importante, ¿verdad? En la cultura organizacional, en las empresas, acá está como los diferentes tipos de generaciones, ¿sí? Los baby boomers y silver, la generación X, los millennials, la generación Z. Entonces, esto va bastante focalizado, ¿verdad? A la generación, creería yo, la Z, ¿sí? Y también le gustan a los millennials, ¿sí? Entonces, nosotros en la segmentación, o sea, esto nos ayuda como a categorizar, ¿sí? A ejemplificar, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hagamos publicidad, siempre, siempre tenemos que ver a qué área, a qué sector, a qué audiencia le queremos apostar, ¿sí? Entonces, las personas, yo he visto el almacén que está ahí en Metro, ahí no es para hacerle publicidad, ¿verdad? Pero pasa lleno, solo muchachos jóvenes se miran y yo les digo, ¿ese es un modelo de negocio? Sí, porque en la realidad ha cambiado el comercio, ¿sí? Entonces, yo me recuerdo, yo a veces compro cosas, pero de, no, no ropa, de chain, ¿verdad? Y todo eso. Compro con un proveedor, ¿verdad? Que me asigna un casillero, ¿verdad? En Miami, y ustedes pueden crear una cuenta gratuita, ¿verdad? ¿Sí? Aeropost, ¿sí? Ahí está en Metro. Entonces, yo quiero comprar algo de Amazon, de eBay. Y entonces, ese segmento, o sea, si yo lo analizo desde un punto de vista estratégico, es porque va dirigido para personas que trabajan en tecnología, por ejemplo, o que les gusta la tecnología, ¿sí? Entonces, las historias, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estamos en la creación del contenido, ¿verdad? De interesante, ¿verdad? Cotidiano. Entonces, acá, si ustedes visualizan, ¿verdad? Una historia, ¿verdad? Vamos a poner story. ¿Sí? Story. Proviene historia, ¿verdad? Entonces, está el concepto que les decía, storytelling. Entonces, en términos prácticos, ahorita, como les digo, no me cargó la aplicación porque la computadora no me abrió el menú, pero nosotros, si queremos dominar toda esta parte, ¿sí? Esto es psicología y comunicación aplicado con marketing, ¿sí? Queremos contar una historia, queremos contar cómo se preparan las pupusas, queremos contar un consejo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es psicología. Entonces, yo lo que recomiendo en términos prácticos, por ejemplo, una historia, yo puedo decir, les voy a improvisar ahorita, acá, ¿sí? Juan Pérez se levanta a las 5 de la mañana. Juan Pérez se levanta a las 5 de la mañana, se baña a las 6 de la mañana, toma el transporte público y disfruta de unas ricas pupusas en el centro de San Salvador. Juan Pérez es un emprendedor, es un modelo a seguir para todos los jóvenes que quieran disfrutar y también quieran ganarse la vida honradamente. Más información, contáctanos
tu coach especializado en negocios y motivación, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, ahorita acabo de improvisar, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es que a toda esa planificación se le llama como el arte de contar historias, ¿sí? Entonces, cuando ustedes cuenten una historia en Instagram, ¿sí? Entonces, tienen que seguir o tratar la manera de ordenar la información, ¿sí? Entonces, una historia, hay ejemplos, ¿sí? Entonces, yo les motivo, les aconsejo, les sugiero que visualicen, ¿sí? Visualicen cómo ustedes pueden contar una historia genuina, ¿sí? ¿Alguien me puede contar su emprendimiento, de qué trata? Levante la mano, por favor, o si activa el micrófono, ¿sí? Para reforzar esta parte. Ángela. Hola. Yarixa, adelante, Yarixa, cuénteme, ¿de qué es su emprendimiento, compañera? Bueno, digamos que es de mi trabajo. Trabajo en bienes raíces. Tengo Bienestar. 7 años aproximadamente de trabajar de asesora de bienes raíces. Ok, Y entonces. casi que la publicidad la movemos aquí en Instagram y en Facebook. Ok, y pregunta a la gente. Sí, hay que pagar bastante publicidad como para que pregunte la gente o tenga bastante alcance. Sí. Cada semana pagamos. Ok, y vaya, entonces, si yo quiero vender una casa, por ejemplo, en Santa Tecla o en los planes de renderos, por decirle, ser más práctico, ¿sí? Entonces, ¿cómo usted cree que va a captar la atención? O sea, con eso, en los primeros 5 segundos, ¿sí? Para que la gente, o sea, no sé, o sea, captemos como, ah, hey, yo necesito esto o quiero saber más, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace Hay que usted? impresionar. Lo que hacemos es, hay que llamar, hay que captar la atención de la persona con imágenes, Okay. imágenes de la propiedad y también ¿cómo se llama? La presentación del anuncio. Por ejemplo, si es una oportunidad, ¿verdad? Oportunidad para inversión o casa en alquiler a un costo, a un precio bajo, o ponemos. Se alquila casa en una zona de alta plusvalía, así es la forma en cómo captamos la atención del cliente, pero también con las imágenes primero, ¿verdad? Que tal vez la casa pueda tener una imagen, una fachada bonita o puede tener un jardín bonito, entonces ponemos primero el jardín, no ponemos baños, ¿verdad? Porque eso no capta la atención del cliente. Bien. Para la sala. O sea, ponemos las áreas más bonitas para captar la atención. Ok, entonces, la atención, Si hay recuerde. amenidades también. Ajá, va, recuerde que, por ejemplo, si yo quisiera vender una casa, por ejemplo, yo tengo que contar una historia, por ejemplo, ¿sí? Así ve, eres trabajador, tienes poco dinero, pero quieres vivir tu libertad financiera y quieres vivir con tu familia, con tu amigo, no, perdón, con tus papás, o ya no quieres vivir con tus papás. Esta es la solución. Permítame, compra la casa en Santa Fe y puedes adquirirlo con un crédito bancario o un plan bancario, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver, compañera, ¿correcto? ¿Cuáles son las necesidades del cliente a la audiencia a la que me le estoy refiriendo? Sí. Entonces, por ejemplo, ¿quiere saber qué compra más el perfil de la persona que compra casa? ¿Es la persona que está en Estados Unidos o la persona que tiene un trabajo, digamos, de ingreso promedio en El Salvador? Pues la verdad es que ahorita está como que bien relativo a las ventas. Por ejemplo, yo trabajo solamente zonas altas, no trabajo zonas bajas. Entonces es como que el cliente al que se le vende es, digamos que ya es alguien que tiene sus propios ingresos, que tienen fondos propios. De igual manera, también al hermano lejano se le vende, pero que es un poco más complicado porque ellos como no están acá, pero, o sea, es bien relativo. Okay, sí.
Entonces, esto que decía la compañera es importante, ¿sí? Recuerden que no hay una fórmula para, o sea, no hay una fórmula secreta para vender, ¿sí? Pero sí hay procesos, metodologías, como por ejemplo, vamos a ver, está la metodología de inbound marketing. Algunos de los compañeros, yo sé que algunos ya lo estudiaron, ¿verdad? Con el Centro Inglés Corporativo, ¿sí? Inbound marketing nos ayuda a ordenar un poco nuestra campaña publicitaria, ya sea en redes sociales o en la parte digital, ¿sí? Entonces, la metodología se llama atraer, convertir, cerrar y deleitar. En una pupusería podría ser, ¿verdad? Pupusas al 2x1, ¿verdad? ¿Las quieres para llevar o para comer aquí? Segundo paso. ¿Quiere que, o sea, me va a pagar en efectivo o con tarjeta? ¿Sí? Y deleitar, mire, aquí le va un toque de chilito, o aquí le va un poco otras pupusas más adicional. Entonces, esto lo aplica muchas personas intuitivamente, ¿sí? Y estamos hablando de contar historia, detrás de escena, de los testimonios también, ¿verdad? De los consejos, ¿y sí? Y también mantenemos la coherencia, ¿sí? Entre mi oferta de valor y también la parte publicitaria, ¿ok? Entonces, el punto es que nosotros tenemos que saber que contar una historia, ¿verdad? ¿Sí? Contar una historia, ¿verdad? No solo es grabar un video, ¿sí? Sino que es crear una conexión emocional, una conexión, una afinidad, le llamo yo, no tanto una conexión, ¿sí? Digamos que eso sí se llega a hacer. Yo lo hago bastante con mis clientes. Ajá. Interactuamos demasiado porque la idea es conocer al cliente y hacerse amigo del cliente para saber las necesidades que ellos tienen. Y lo hacemos desde el inicio, es cuando Sí. se recibe la llamada, ¿verdad? Preguntarle cuáles son sus necesidades, cuál es la casa de sus sueños y qué es lo que él anda buscando y de cuánto es el presupuesto que él anda buscando. Entonces, así como más fácil cuando ellos llaman y preguntan. Y si tenemos lo que ellos necesitan. Pero cuando se trata de una publicidad es bien diferente, o sea, es algo bien complejo el mercado de bienes raíces y poder ofrecer una casa de 300 mil dólares no es como decir, voy a vender algo de 50 mil, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones lo que se hace es como, no hacemos videos con las propiedades, pero sí muchos colegas lo hacen. No, en Sí. mi caso yo no lo hago, solamente movemos en publicidad y con lo que se capta al cliente es como, ¿te gustaría vivir en una zona de alta plusvalía o una de las mejores zonas de El Salvador, ¿verdad? Tenemos un apartamento, o sea, ahí comenzamos como la breve descripción. Eso es Correcto. como para captar al cliente y posteriormente nos vamos a las características. Sí, vaya, compañera, con eso igual me gustaría acotar o agregar al comentario. Es que depende de la publicidad, ¿sí? En el caso de usted está especializado en un sector que, o un sector bien específico, ¿sí? Yo le menciono porque yo ya he vendido real estate y hemos facturado, o sea, un montón, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y no solo campañas, o sea, solo de un póster, no, de crear videos, de conferencia de prensa, de esto, lo otro. Entonces, ahí va a depender, así como decía, es relativo, así como decía Albert Einstein, que es relativo. Entonces, no es lo mismo vender una casita sencilla, básica, que vender ya, o sea, algo, no sé, en una hacienda, en San Miguel, o sea, algo ya bien, para un público bien focalizado, ¿sí? Pero ahí es donde les digo, ¿sí? Yo les digo siempre, depende de lo que nosotros queramos alcanzar, ¿sí? Si nosotros queremos vender, yo le llamo productos o servicios high ticket, ¿sí? High ticket, o sea, que son de alta rentabilidad, ¿sí? Entonces, si yo quiero vender y no hay por dónde comenzar mi estrategia, yo les digo, ocupen la herramienta que les enseñaba ayer, ¿verdad? ¿Sí? De la web 3, ¿sí? Pero recuerden que la historia, todo esto tiene que haber una coherencia de la marca, ¿sí? Me refiero que si nosotros queremos vender, yo tengo que cumplir mi palabra también, la coherencia también, ¿sí? Si yo le digo al cliente, voy a estar en una demostración
Te voy a ver en un centro comercial, te voy a ver en oficina, te voy a ver, te espero acá. Yo tengo que ser puntual y eso da mucho a entender del profesionalismo, ¿sí? Un error que se comete a fecha de hoy es que las redes sociales, hay mucha gente pues que desconfía de todo, ¿sí? Pero si nosotros, imagínense, nos hizo una entrevista un canal de televisión, nos hizo una entrevista una persona de los medios, entonces automáticamente eso se convierte en confianza. Ya la gente no desconfía mucho, sino que valida, es como una insignia de confianza, se le llama eso en la Web3. Es como que alguien va validando que usted es una persona real, auténtica y que no es una persona desconocida, ¿sí? Entonces, en ese punto, cuando nosotros, ¿verdad? Vamos a hacer publicidad, igual en otras clases voy a hacer una demostración, pero ahorita el celular, ¿verdad? No me funcionó, ¿verdad? Y la computadora no me cargó lo demás, pero es que cuando hacemos ese proceso hay unas técnicas de apalancamiento, así como decía Robert Kiyosaki, y estamos hablando de contar la historia a los clientes, ¿verdad? Estamos hablando de la narrativa, de la argumentación, la coherencia, el estilo visual. Es que si yo no puedo, digamos, si yo no genero confianza en las redes sociales, que es lo más difícil, la generar credibilidad, generar mi marca, entonces yo tengo que hacer una estrategia adicional. Por ejemplo, yo voy a hacer que alguien me entreviste, aunque sea mi amigo, mi compañero de la universidad, alguna radio comunitaria, alguna desco, o sea, tengo que socializarme con alguien. A eso se le llama, Robert Kiyosaki le llama apalancarte, ¿sí? Tu marca la fusionas con otra marca y se vuelve la marca más grande, ¿sí? Esa marca va haciéndose más grande, ¿sí? Paulatinamente, ¿sí? Por ejemplo, yo me imagino que en el caso de ustedes, usted puede, por ejemplo, entrevistar, ¿sí? O buscar, por ejemplo, una pauta, ¿sí? Ya sea de alguna persona que trabaja en medios de comunicación y que diga, bueno, estamos acá con la marca Real Estate San Salvador para mostrarnos un poco de la oferta de valor de verano y coméntenos cuáles son las tendencias de turismo aquí en El Salvador. Ah, fíjese que estamos teniendo turismo muy bonito por nuestros volcanes, nuestros ríos, nuestra parte gastronómica. Y qué bonito, ¿verdad? Si los turistas y si las personas que compran acá en El Salvador, pues se puedan quedar con nosotros. Entonces, eso es parte del arte de contar una historia, ¿sí? Recuerden que no es lo mismo contar una historia que ya publicarla, ¿sí? Entonces, dar a conocer eso es un proceso, ¿sí? Hacer cada cosa que vamos haciendo son procesos paulatinos, ¿sí? Entonces, bueno, con esto voy a por acá dejar de compartir un momento, pero queremos hacer un breve análisis, ¿sí? Si bien es cierto, ahorita estamos en la parte teórica, pero igual las clases, ¿verdad? Son bastante teóricas, ¿verdad? Alguna, pero ahora lo que hemos querido visualizar, hemos querido comprender, es la importancia, ¿sí? La importancia de hacer las cosas diferentes, ¿sí? Si bien es cierto, tenemos que saber qué es storytelling y ese concepto me lo van a escuchar una, dos, tres, muchas veces, pero esa es la intención, ¿sí? Compañera Daisy, Marisela, cuénteme, ¿qué aprendizaje nos llevamos el día de ahora, verdad? Con lo que hemos estado analizando, ¿sí? Hola, hola. Sí. Pues nos... ¿Me escucha? Sí, le escuchamos, ¿sí? Aprender a planificar muy bien todo lo que queremos dar a conocer a nuestro cliente, saber cómo llegarle a darles confianza y que crean en lo que nosotros queremos venderle. Por lo que estaba diciendo, que sí es cierto que da mucha desconfianza comprar en en redes sociales, porque a veces ya ha pasado que no es tan cierto. Entonces tenemos que dar esa forma de confianza y también dar a entender lo que sí queremos hacer, a dónde queremos llegar y a quiénes queremos nuestro público objetivo. Ok, excelente. Compañera Claudia Ivania, ¿qué considera que fue el aprendizaje más significativo de la clase y cómo lo va a aplicar en la práctica? ¿Sí?
Adelante, le escuchamos. Como dijo profesor, repítame la pregunta. ¿Cuál fue el aprendizaje más significativo en la clase y cómo lo aplica, lo va a aplicar en la práctica, sí? Para mí el más significativo fue la parte en la que nos habló de con saber contar una historia y mayormente nuestra historia, la de nuestro emprendimiento. Entonces eso es lo que más me llama la atención y saberlo aplicar para poderlo utilizar en nuestras redes como publicidad. Ok, excelente. Bueno, con esto vamos finalizando la sesión y recuerden que mañana pues tenemos nuevamente la clase. Voy a intentar tratar de conectar todo. Ahora pues no pude, se me complicó ahí con el teléfono, ¿no? Porque quería ahora mostrarles una demostración para cómo hacer publicidad en tiempo real, ¿sí? Con la aplicación, ¿sí? Así que bueno, con eso pues finalizamos la sesión sin antes agradecer su asistencia, su apoyo. En nombre de nuestro equipo de inglés corporativo, les agradecemos su asistencia y recuerden, ¿verdad? Una compañera por acá nos consultaba de las evaluaciones y sí, es una evaluación por semana, ¿sí? No es por día, ¿sí? Solo haciendo la aclaración, pero eso sería, ¿sí? Así que pasen buenas noches y nos vemos hasta el día de mañana. Bendiciones.